Buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión de la Comisión Pesquisidora el día de hoy. Como ustedes recordarán, en la última sesión que tuvimos antes del descanso de Semana Santa, el diputado Mauro Guzmán había hecho una solicitud de una certificación. Ya la he entregado yo el día de hoy acá a los colegas diputados. Incluye hasta la copia del recibo donde se pagó, y la resolución dice: a sus antecedentes, el memorial identificado, se toma nota de lo manifestado por presentado y en virtud de tener a la vista la boleta de confirmación de ingresos a las cuentas monetarias del organismo judicial por la cantidad de 23.944 quetzales depositada por el Estado de Guatemala, entidad nominadora al Ministerio de Cultura y Deportes, se tiene por cumplido el pago de la multa impuesta dentro del presente proceso. Tercero, habiendo cumplido la parte denunciada con la totalidad del ordenado en la resolución de fecha 5 de marzo del año 2015, se ordena el archivo del presente expediente. Cuarto, notifíquese artículos 328, 329, 365 del Código de Trabajo, 141 y 143 de la Ley de Organismo Judicial. Licenciado Luis Alberto Cifuentes Pantaleón, juez sexto de Trabajo y Pensión Social, y licenciada Gabriela Alejandra Perdomo Ruano, secretaria. Este es la certificación que había solicitado el diputado Mauro Guzmán. No sé, diputado, si tiene algo que decir a usted basado en la resolución que usted solicitó y que se está entregando el día de hoy, para que así ya procedamos después al tema de la deliberación, diputado. Gracias, presidente. Sí, me es importante porque traigo unas consideraciones con lo que respecta a mi opinión, y necesitaba una fecha que aquí está correlacionada. Por lo tanto, sí está, se ha cumplido a cabalidad mi solicitud, señor presidente, y sí, cuando usted lo considere oportuno, voy a tener a bien manifestar mis consideraciones que tengo al respecto del caso, señor presidente. Gracias. Gracias, diputado. Vamos a presentar nuestras consideraciones cada uno de los miembros de esta comisión. Hemos decidido que empecemos por su servidor, del presidente para abajo. Yo estuve evaluando el expediente en su totalidad. Hay que dejar claro que el tema del inicio del antejuicio contra el ministro de Cultura no es por el tema de la reinstalación y no es por el tema del despido. Ese tema, que fue en el año 2015, se subsanó inmediatamente en el propio año 2015. Fue despedida la persona por el ministro, el entonces ministro Pesarossi, y fue reinstalada por el ministro Pesarossi. En la resolución de la reinstalación se piden tres cosas: primero, que se reinstale a la persona; segundo, que se le paguen todos sus salarios caídos; y tercero, se le impone al Estado, a través del Ministerio de Cultura, una multa, tomando en cuenta que no se puede despedir a una persona cuando el ministerio está emplazado. Eso fue lo que sucedió. Entonces, la persona reinstalada en el mismo 2015 por el entonces ministro Pesarossi, los salarios fueron pagados en el año 2016 por el actual ministro de Cultura, el ministro Chea. Sin embargo, el tema de la multa fue el que quedó pendiente. La solicitud de antejuicio que es hecha por el juzgado sexto
de trabajo es por desobediencia, y es porque se notificó en más de 3 ocasiones al Ministerio de Cultura, están las cédulas de notificación, para que informara, no era ni siquiera para que pagara, sino para que informara cómo iba el proceso del trámite para el pago de esa multa. Entonces, el antejuicio es por una razón de desobediencia. Sin embargo, revisando, aquí hay varias apreciaciones que yo quiero hacer en este tema. La primera es que en la resolución de antejuicio la Corte Suprema de Justicia dice: por tanto, la Corte Suprema de Justicia, con base en lo considerado y las leyes citadas al resolver, declara: primero, remitir al Congreso de la República de Guatemala, para lo que tenga bien resolver, las presentes diligencias de antejuicio promovidas por Carla Marina Chávez Pedaza en contra de José Luis Chea Orruela en su calidad de Ministro de Cultura y Deportes. Señores, esto no tiene sentido, porque el antejuicio fue solicitado por el juez sexto de trabajo, no por la señora Carla Marina Chávez Pedaza. Aquí hay un error de parte de la Corte Suprema de Justicia en nombrar esto. Es decir, que resuelve... dice que tenga que resolver las presentes diligencias de antejuicio promovidas por Carla María Chávez en contra de José Luis Chorrera. O sea, la Corte Suprema envía al Congreso de la República todas las diligencias del antejuicio para que acá se revisen, pero es un antejuicio equivocado porque es promovido por la señora Carla María Chávez Pedaza según la Corte Suprema de Justicia, cuando en la realidad es promovido por el juez sexto de trabajo. Aquí están mis apuntes. El segundo aspecto que yo quiero dejar aquí muy claro es que el procedimiento no se cumplió en su totalidad. Antes de certificarlo conducente, por ley, el juzgado de trabajo lo que debe haber hecho era duplicar la multa hacia la entidad y después de ese incumplimiento, entonces sí solicitar, certificarlo conducente y solicitar, hacer la solicitud del antejuicio en contra del ministro. El proceso por el cual se debió haber duplicado la multa nunca se dio y ese es el procedimiento establecido en la ley. Y por último, hay un tema, de acuerdo a las respuestas que dio el señor ministro el día que vino acá, en uno de los cuestionamientos que yo le hice fue si él tenía algún conocimiento de estas cédulas de notificación que se habían llevado al Ministerio de Cultura, y él expresó que no. Pedimos si había algún documento en el cual la persona que recibe la cédula de notificación lo entrega al ministro y no lo había. Entonces, en esta parte, el ministro aduce y alega que él no tenía conocimiento y realmente la firma de él no está en ninguno de los documentos de la cédula de notificación. Sí hay documentos en el cual el Ministerio de Cultura inició el proceso de trámite del pago de la multa, sí los hay. Sin embargo, las cédulas de notificación no hay, en ningún momento hay una firma que indique que el Ministro de Cultura y Deportes fue el que la recibió y que desobedeció.
Por último, dice aquí que se certifique lo conducente a quien resulta responsable. Entonces, en ningún momento hacen la individualización de decir es al ministro de Cultura, es al del departamento jurídico, es al departamento financiero que no hizo el trámite, es a la persona que recibió la cédula de notificación. No se hace esa aclaración o no se hace esa individualización que corresponde. Por lo tanto, el argumento o por lo tanto la conclusión mía es de mi parte, mi opinión es que no procede el tema de enviar esto a la, de remitir esto a la Corte Suprema para que levanten el antejuicio. Esa es la parte con la que yo concluyo el resumen de todo el análisis del expediente y de la citación tanto del ministro de Cultura como del memorial que envió el señor juez cuando se le pidió que se le invitó a esta, se le citó a esta comisión, pero en su derecho podía enviar algo por escrito. Entonces esa es mi conclusión. Tocaría, señor secretario de la comisión. Muchas gracias, presidente. Luego del análisis de las diligencias practicadas por esta comisión pesquisadora, he llegado a la conclusión que ha existido una violación del debido proceso en este expediente desde su inicio. El Estado de Guatemala constitucionalmente debe ser garantista del debido proceso y que cada paso procesal se debe de cumplir de conformidad con lo que establecen las normas procesales. Y ante todo, la no violación al derecho de defensa. ¿Por qué digo esto? Este proceso inició mal, se violentaron garantías, como la individualización de un responsable, toda vez que en la resolución de fecha 26 de septiembre del año 2017, el juez sexto de trabajo manifiesta en un decreto, porque no es ni siquiera un auto razonado, en un decreto que se debe certificar lo conducente a las personas que resultaren responsables. Desde ese momento se tenía que iniciar una averiguación previa para poder individualizar a esa persona responsable. Sin embargo, se cometió el error de elevar automáticamente esto al Centro Administrativo de Gestión Penal y este automáticamente remitirlo a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia lamentablemente cometió varios errores en su resolución. En primer lugar, ellos adoptaron una responsabilidad o individualizaron a un responsable sin haber tenido los argumentos para poder hacerlo. Segundo, ellos, violentando la ley de antejuicios, la ley de antejuicios, no estoy hablando de resoluciones de algún ente jurisdiccional, estoy hablando de la ley en materia de antejuicios. Ellos no tienen la facultad para entrar a conocer antejuicios o procedimientos en contra de ministros de Estado. Eso es algo por el cual estamos el día de hoy acá. Ellos en la misma resolución manifiestan que existen los elementos y que de una vez consideran que hay responsabilidad por parte del ministro de estos hechos, los cuales a ellos no les corresponde. A ellos lo que le corresponde es inhibirse de las causas que no tienen competencia para conocer y que sea el competente según la materia de la ley de antejuicios hacer la pesquisa, integrar comisión pesquisidora y después de la misma hacer recomendaciones de las cuales inclusive ni siquiera son vinculantes. Fue un grave error de la Corte Suprema en ese sentido,
pero más grave es el haber hecho una carta resolutiva en su auto en donde manifiestan que es un antejuicio iniciado por una persona inexistente, porque esta persona en ningún momento planteó un antejuicio en contra del ministro. Esta persona fue restituida de sus derechos en el momento en que fue reinstalada y en el momento en que les pagaron sus salarios, dejaron de percibir. Entonces, se nota que la Corte Suprema de Justicia le da trámites a los antejuicios sin analizar y ni siquiera poder hacer un verdadero auto de procesamiento en materia de antejuicio. El Estado de Guatemala, como lo dije al inicio, es garante del debido proceso y todos los guatemaltecos gozamos de ese privilegio, de ese debido proceso. Aunado a lo anterior, la Corte no solo comete este error grave, sino que comete también el hecho de venir a cuestionar temas que ya habían sido resueltos, como lo es la reinstalación y como es el de los sueldos caídos, y nunca vieron que efectivamente era por la falta de una multa que en su momento no fue pagada, que pudo haber existido el hecho de desobediencia, por supuesto que pudo haber existido ese hecho, pero nunca se individualizó al responsable de este hecho. Y certifica lo conducente y le dan trámite a un expediente en donde realmente no había una parte agraviada en ese proceso, y menciona que no es. Esto llama mucho la atención porque se puede dar cuenta el pueblo de Guatemala de cómo tramitan los antejuicios de la Corte Suprema de Justicia. De veras, llora sangre un tema de esta naturaleza al haber traído a un ministro de Estado acá a perder el tiempo y hacernos perder el tiempo a nosotros también. En conclusión, a mí, saber y entender, no existe forma o motivo para poder recomendar al Pleno del Congreso de la República retirarle la inmunidad al señor Ministro de Cultura y Deportes. Muchas gracias, Presidente. Gracias, diputado. Diputada, la infiesta. Gracias, Presidente. Como integrante de la Comisión Pesquisadora del Congreso de la República, en relación al antejuicio 33-2018 de la Corte Suprema de Justicia, promovido en contra del señor Ministro de Cultura y Deportes, doctor José Luis Chiado Orbela, hago de su conocimiento que se va a cabo el procedimiento legal conforme a los artículos 1, 3, 4, 13 y 16 de la ley en materia de antejuicio, decreto 85-2002. Dentro de dicho procedimiento, se debe tener presente que la investigación que realiza la comisión, la cual yo integro, no tiende a determinar ni la culpabilidad ni la inocencia del funcionario investigado. Es decir, hacer un análisis si existen motivos de carácter político, espurio o ilegítimo. El propósito de la comisión pesquisadora consiste en establecer la existencia y veracidad de hechos que puedan o no integrar una actividad que por su naturaleza deban ser conocidos por un juez del ramo penal y de la probable participación del funcionario en los mismos. Bajo la anterior premisa, a criterio del suscrito, es procedente declarar sin lugar el presente antejuicio en contra del señor Ministro de Cultura y Deportes en virtud de no existir la certeza de la probabilidad de participación del funcionario en una actividad que por su naturaleza debe ser conocido por un juez de ramo penal. En virtud que el honorable juez pluripersonal de paz penal del municipio de Departamento de Guatemala presupuso que el responsable era el señor Ministro de Cultura y Deportes, sin vincular al ente investigador del Estado, el Ministerio Público, para determinar a la persona o personas responsables, y que este en su facultad, otorgada conforme al artículo 293 del decreto 5192, Código Procesal Penal, que establece antejuicio, entre otros, contra el titular de privilegio, no se podrá realizar actos que impliquen una persecución
persecución penal y solo se practicarán los de investigación cuya pérdida es detener y los indispensables para fundar la petición. Culminada la investigación esencial, se archivarán las piezas de convicción. Debió fundamentar su petición indicando si dentro de dicho expediente se determinó la probable participación del señor ministro, como lo manifestó el señor juez sexto de Trabajo y Previsión Social dentro de la misiva cruzada a la Comisión Pesquisidora. Aunado al anterior, el ministro de Cultura y Deportes ratificó que la multa ya fue pagada el 8 de febrero del 2018 y el procedimiento para el pago del mismo fue conforme al artículo 74 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto, decreto 10197 del Congreso de la República de Guatemala. Por tal motivo, creemos que aquí existió una deficiencia en el procedimiento empleado, por lo cual, en mi opinión, es la recomendación de no al lugar debido a que es un procedimiento ilegítimo. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Arévalo. Gracias, señor presidente. En lo virtud que he analizado el expediente, la verdad es de que da pena de cómo la Corte Suprema no actuó debidamente como tenía que hacerlo. Ese es un proceso espurio contra el señor ministro, ya que la persona que lo denunció, según la Corte Suprema, fue reinstalada, le pagaron los sueldos caídos, y debidamente por eso es que no se cumplió el debido proceso, y en lo personal no ha lugar la formación de causa. Gracias, diputado. Diputado Guzmán. Gracias, presidente. Yo me voy a tomar un tiempecito para dar mi razonamiento y lo traigo aquí por escrito, que luego se lo voy a hacer pasar, señor presidente, para que sea archivado en los documentos que usted considere necesarios para la historia que estamos haciendo el día de hoy. Consideraciones del diputado por el distrito de Huehuetenango, Mauro Guzmán Mérida, vocal tercero de la Comisión Pesquisidora, que conoció del expediente de antejuicio número 33-2018 en contra del Ministerio de Cultura y Deportes, José Luis Chea Urruela, dentro del informe circunstanciado que se elevara al Pleno del Congreso de la República de Guatemala. Al tener a la vista los documentos que conforman el expediente remitido a 100.000 personas y al escuchar al antejuiciado, estimo pertinente emitir las siguientes consideraciones de acuerdo a mis honestos conocimientos, mi decencia y honorabilidad, tal y como lo estipula la ley en materia de antejuicio. Primero, tal y como establece la ley en materia de antejuicio, decreto 85-2002, en su artículo 17, inciso D, la comisión pesquisidora deberá examinar el expediente y demás documentos que hubieran. Oirá a los promotores del antejuicio, así como al funcionario contra quien esté interesado el asunto, y practicará las diligencias que soliciten las partes, recabando toda información y documentación que cualquiera de los miembros de la comisión considere pertinente, con el propósito de establecer la veracidad de los hechos denunciados y si estos pueden o no suponer la existencia de un hecho que por su naturaleza debe ser conocido por un juez del ramo penal. Por lo tanto, en el presente caso, procedí a examinar el expediente en su integridad de forma completa desde el inicio de la denuncia de reinstalación promovida por la señora Carla Marina Chávez Peraza hasta su culminación en diligencias de antejuicio remitidas por la Corte Suprema de Justicia a este alto organismo, por lo que fue necesario analizar y estudiar el expediente completo y no solamente parte de él. Segundo, que de conformidad con el artículo 17, literal G, de la Ley de Marras, la labor de la Comisión Pesquisidora consiste en establecer la veracidad de los hechos denunciados y si estos pueden o no suponer la existencia de un hecho que por su naturaleza debe ser conocido por un juez del ramo penal. Tercero, asimismo, a la Comisión Pesquisidora le corresponde también determinar si la investigación sea promovida por razones espurias, políticas o ilegítimas en su afán de involucrar al funcionario. Cuarto, a
Aunado a ello, la misión de la Comisión Pesquisidora consiste esencialmente en poner a disposición del Pleno del Congreso de la República los elementos que permitan establecer si, como consecuencia de los hechos investigados, tal funcionario debe ser puesto a disposición de la justicia común y de ninguna manera podrá arrogarse facultades que corresponden a los tribunales y jueces, ni podrá calificar o tipificar hechos delictivos. Por consiguiente, no me pronunciaré sobre aspectos procesales, porque no me compete y no puedo asumir una función de juez competente, como por ejemplo calificar si es un escrito o memorial, si consignaron de forma correcta los nombres o si llenan los requisitos de ley. Mi función, al igual que a los demás miembros de la Comisión Pesquisidora, es la de conocer la veracidad de los hechos denunciados, es decir, conocer el fondo del asunto sometido a nuestro conocimiento y determinar si la demanda no fue promovida por aspectos espurios, ilegítimos y políticos. Quinto, tanto nuestra Carta Magna como Ley del Organismo Ejecutivo establecen dentro de su articulado que la función de los ministros es ejercer jurisdicción sobre todas las dependencias de su ministerio. Debe cumplir y hacer que se cumplan con el ordenamiento jurídico en los diversos asuntos de su competencia, así como velar por el estricto cumplimiento de las leyes, la probidad administrativa y la correcta inversión de los fondos públicos en los negocios confiados a su cargo y son responsables de sus actos de conformidad con la Constitución y las leyes. Por lo antes considerado, me permito seguir emitir las siguientes conclusiones de los resultados de las pesquisas. 1. Se pudo comprobar que las diligencias del antejuicio fueron derivados de una rescisión de contrato que realizó el Ministerio de Cultura y Deportes, Day Anthony Pesarosi García, por el ministro Dwight Anthony Pesarosi García el 23 de enero del 2015, en donde rescinde el contrato a la señora Carla Marina Chávez Peraza, a pesar que el ministerio a su cargo se encontraba emplazado. Por lo tanto, en fecha 5 de marzo del 2015, la señora Chávez presenta denuncia de reinstalación número 01173-2015-01473, oficio segundo, oficial segundo, ante el juzgado sexto de trabajo y prevención social, solicitando su reinstalación y el pago de salarios dejados de percibir. Segundo, mediante resolución del 5 de marzo del 2015, el juzgado de Marras ordena la inmediata reinstalación de la señora Chávez, asimismo ordena el pago de los salarios dejados de percibir e impone una multa de 10 salarios mínimos, suma que asciende a la cantidad de 26.116 quetzales. Tercero, posterior a ello, el 13 de marzo del 2015, el Ministerio de Cultura y Deportes y la Procuraduría General de la Nación imponen recurso de apelación en contra de la resolución del juzgado sexto que ordenó la reinstalación. Cuarto, el 17 de julio del año 2015, la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Trabajo, quien conoció de la apelación, resuelve, confirmando la reinstalación y el pago de los salarios dejados de percibir y modifica la multa impuesta en primera instancia, reduciéndola en la suma de 23.944 quetzales. Quinto, el 28 de agosto del 2015, mediante el Acta Administrativa 169-2015, el Ministerio de Cultura y Deportes, dándole cumplimiento a la resolución de la Sala Quinta de Apelaciones, procede a reinstalar a la señora Carla Marina Chávez Peraza, no así al pago de sus salarios ni al pago de la multa. Sexto, el 14 de enero del 2016, asume el cargo el ministro de Cultura y Deportes, el antejuiciado José Luis Chea Urruela. Séptimo, fue hasta el 3 de mayo del 2016 que se hace efectivo el pago de los salarios dejados de percibir por el monto de 42.968 quetzales. Todo ello ya en administración del nuevo ministro, el señor José Luis Chea Urruela. Sin embargo, nuevamente se deja sin cumplir parte de la resolución del juez sexto de trabajo de fecha 5 de marzo del 2015, que es la multa impuesta de 23.944 quetzales.
administrativo que se ha realizado para el pago de la multa impuesta dentro del proceso de reinstalación. Noveno, con fecha 27 de junio del 2017, se realizó la verificación del cumplimiento de la orden judicial por parte del notificador de la Unidad de Ejecución y Verificación en Materia Laboral, en materia laboral, quien en esa oportunidad fue atendido por el señor Ángel Herrera, procurador del Ministerio de Cultura y Deportes, quien manifestó que no se había realizado el pago. Sin embargo, indicó que se solicitaría con carácter de urgente que se inicie el trámite del pago requerido a la Dirección Administrativa Financiera de la Dirección General del Departamento y la recreación del Ministerio de Cultura y Deportes. Cabe aclarar en este punto que dentro del expediente remitido a la Comisión Pesquisidora no obra que en esa diligencia el procurador del Ministerio de Cultura y Deportes le haya exhibido o entregado algún documento tipo administrativo al notificador o al juzgado sexto de trabajo que acredita el trámite administrativo que debió realizar el ministro de Cultura y Deportes. Únicamente se contó con la palabra de buena voluntad del procurador de que realizaría esa gestión, a pesar de que el juzgado sexto de trabajo se lo requirió en un plazo de 15 días. Recalco, el Ministerio de Cultura y de Deportes solamente informó, mas no acreditó documentalmente la gestión que realizarían, inclusive en la sesión de trabajo que programó esta comisión pesquisidora, en donde se le citó para escuchar la versión de los hechos por parte del Ministro de Cultura y Deportes. Este no pudo acreditar documentalmente que haya realizado esa gestión, a pesar que se lo solicitó el diputado presidente Héctor Leonel Lira, presidente de la Comisión Pesquisidora, y su servidor. Décimo, derivado del incumplimiento de la resolución de fecha 15 de junio del año 2017, el Juzgado Sexto de Trabajo y Previsión Social resuelve con fecha 26 de septiembre del 2017 que, en virtud del estado que guardan los autos, se establecía que la parte denunciada no cumplió con lo ordenado en dicha resolución y, como consecuencia, se ordena certificar lo conducente en contra de quien resulte responsable a un juzgado del ramo penal para que haya lugar, sin perjuicio que debe cumplir con el pago antes mencionado. Nótese en el presente caso que de manera expresa el juez establece el hecho de certificar lo conducente sin eximir de responsabilidad al ministerio a que pague la multa impuesta. 11. Posterior a ello, el juzgado sexto de trabajo y prevención social traslada certificación de lo conduciente al Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal, Departamento Administrativo, que al hacer la asignación en el sistema informático asigna el expediente al juzgado primero pluripersonal de faltas penales. 12. El juzgado primero pluripersonal de falta penal conoce el expediente y resuelve el 14 de noviembre del 2017 e indica que del estudio de las actuaciones se establece que la parte sindicada es el Estado de Guatemala, entidad nominadora, Ministerio de Cultura y Deportes, a través de su representante legal, que en este caso es el Ministro de Cultura y Deportes, José Luis Chea Urruela, por el delito de desobediencia, quien goza del derecho de antejuicio, por lo que el juzgador se inhibe de seguir conociendo y ordena sean remitidas las actuaciones a la Honorable Corte Suprema de Justicia. 13. El 7 de febrero del 2018, la Corte Suprema de Justicia razona la calificación si la denuncia debe merecer el posterior trámite de antejuicio, por lo que brinda sus razonamientos y remite al Congreso de la República para que tengan a bien resolver, con lo que yo concluyo que sí existió trabajo previo para declarar la admisibilidad del proceso y reitero que nuestra función no es sobre tema procesal. 14. Es importante resaltar en este interín de resoluciones judiciales que el Ministerio de Cultura y Deportes, con fecha 8 de febrero del 2018, procede a hacer efectivo el pago de la multa ordenada por el Juzgado Sexto de Trabajo y Prevención Social. Nótese que se realiza el pago un día después que la Corte Suprema de Justicia resuelve a
aceptar las diligencias de antejuicio y remite el expediente al alto organismo, y que de conformidad con el documento presentado por el Ministro de Cultura y Deportes a través del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental, en operaciones de caja aparece que la fecha de solicitud es la misma que la fecha de pago, 8 de febrero del 2018. Reitero, un día después que la Corte resuelve aceptar las diligencias de antejuicio, siendo exactos, hizo el pago 7 meses con 23 días después que el juzgado le fijó 15 días para hacerlo. 15. El 12 de febrero del 2018 se promueve amparo ante la Corte de Constitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia para haber omitido realizar una debida calificación de las diligencias de antejuicio motivadas en contra del Ministro de Cultura y Deportes. El 27 de febrero del 2018, la Corte de Constitucionalidad resuelve no otorgarle el amparo provisional solicitado por el Ministro de Cultura y Deportes. Nótese que nuevamente pasa por otra instancia jurídica que conoce el tema procesal, o sea, lo técnico, y lo cual no se pronunció a favor de él o en contra del antejuicio. 17. El 2 de marzo del año 2018, el Congreso de la República recibe las diligencias de antejuicio por parte de la Corte Suprema de Justicia. 18. El 9 de marzo del 2018, el Ministerio de Cultura y Deportes presenta un memorial número 01091-2018-1354, en donde presenta la boleta de confirmación de ingresos a las cuentas monetarias del organismo judicial por la cantidad adeudada. 19. Ante ello, el 12 de marzo del año 2018, el juez sexto de Trabajo y Prevención Social resuelve que se tiene por cumplido el pago de la multa impuesta y que, habiendo cumplido la parte denunciada con la totalidad de lo ordenado en la resolución de fecha 5 de marzo del año 2015, se ordena el archivo del expediente. Nótese que este acto fue un día después de la integración de la comisión pesquisidora. No obstante de ello, es necesario recordar que el mismo juez, en su resolución del 26 de septiembre del 2017, numeral 10, estableció que se certificará lo conducente sin perjuicio de que la parte denunciada debería cumplir con el pago adeudado. 20. En sesión plenaria y por el sorteo, el martes 13 de marzo del 2018, se integró la comisión pesquisidora para conocer las diligencias de antejuicio número 33-2018. Teniendo claro los antecedentes del presente caso como vocal tercero de la comisión pesquisidora, concluyo en lo siguiente. El señor ministro de Cultura y Deportes, José Luis Chea Urruela, no efectuó el pago en la fecha fijada por el juez sexto de trabajo. Al contrario, lo realizó hasta el 8 de febrero del año en curso, pago que no tiene justificación en su demora, porque de conformidad con los hechos presentados, él efectuó el pago de los salarios caídos en mayo del 2016, pero omitió realizar el pago de la multa a pesar que tenía conocimiento de ello y el ministerio a su cargo esperó que le certificara lo conducente para realizar el pago. Sin embargo, no fue en el tiempo establecido por el juez. Aunado a ello, no acreditó documentalmente las gestiones administrativas que se encontró realizando para cumplir el pago. Es de considerar que, a pesar que el ministro de Cultura y Deporte haya cancelado de forma tardía la multa interpuesta, no le exime de las responsabilidades legales que de ello se puede derivar de conformidad con la resolución del juez de fecha 26 de septiembre del 2017. Es plausible observar que el juez sexto de Trabajo y Prevención Social realizó su trabajo de una forma objetiva y le dio seguimiento hasta el momento al cumplimiento de la obligación que el ministro de Cultura y Deportes poseía en el Estado de Guatemala y le brindó oportunidad al funcionario para que cumpliera con la obligación en reiteradas oportunidades, ya que le solicitó y le recordó el pago de la multa en 4 ocasiones. Resoluciones de fecha 4 de julio del 2016, 5 de mayo del 2017, 15 de junio del 2017
y 26 de septiembre del 2017. Aparte de la resolución que generó la multa, es decir, fue reiterativo. Inclusive, en lugar de incrementar la multa en un 50% tal y como lo estipula la ley, en cuanto si la parte demandada se opusiera a dar cumplimiento con esa resolución, artículo 380 del Código de Trabajo, aún así se le hizo una rebaja, hecho que es comprensible por la simple lógica que es un requerimiento de Estado, en donde si se duplica la multa, el dinero deberá salir siempre del erario y eso perjudicaría más las arcas del Estado. Por lo tanto, luego de examinar el expediente y demás documentos presentados y de escuchar al funcionario contra quien está interesado el asunto y practicar las diligencias que solicitamos para recabar más información, logré establecer la veracidad de los hechos denunciados, toda vez que el antejuicio nace a raíz de que el Ministerio de Cultura y Deportes no cumplió en el plazo fijado por el juez sexto de Trabajo y Prevención Social con la obligación del pago de la multa impuesta. Por ende, este acto de omisión puede suponer la existencia de un hecho que por su naturaleza debe de ser conocido por un juez del ramo penal. Aunado a ello, logré determinar que la investigación no se ha promovido por razones espurias, políticas o ilegítimas, en afán de involucrar al ministro de Cultura y Deportes. Toda vez que los hechos denunciados a través de la certificación de lo conducente por parte del juez sexto de Trabajo y Prevención Social no son espurios, es decir, ni falsos ni fingidos, existieron, fueron reales en espacio y tiempo, lo que se puede constatar con la prueba documental apartada en las presentes diligencias de antejuicio. Asimismo, no deviene ilegítimo, en virtud que el juez sexto de Trabajo y Prevención Social, al certificarlo conducente, procedió conforme a la ley de la materia, especialmente el artículo 380 del Código de Trabajo. Por consiguiente, es justo, cierto, genuino y verdadero el acto, y por último infiero que no es político, en virtud que no existe contraposición de intereses existentes entre las partes que puede generar conflictos de carácter político, toda vez que el juez se limitó a realizar lo que la ley le manda. Por consiguiente, su actor no posee una finalidad partidista o por algún interés sectorial que puede representar rivalidad de tipo partidista. Guatemala, 3 de abril del 2018. Señor presidente, con esto ampliamente expuesto mi forma de pensar y quisiera que fuera considerado para que se archive también en los documentos que usted bien tendrá que remitir al Congreso de la República. Por otro lado, señor presidente, como soy el último y estoy a favor de que proceda el antejuicio y mis antecesores, según entendí, están en contra de que proceda, mi voto va a ser razonado, señor presidente, por lo cual le haré llegar mi voto por escrito, mi razonamiento del voto también, señor presidente, para que sea adjuntado al documento final que será entregado al Pleno del Congreso, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Guzmán. Entonces, ya habiendo escuchado las consideraciones de todos, en un acto formal vamos a someter a votación. Entonces, por favor, con la señal acostumbrada, quienes estén en contra de levantar de hacer la recomendación de la Corte Suprema de levantar el antejuicio en contra del ministro de Cultura y Deportes, quienes estén en contra, por favor. Cuatro, quienes estén a favor. Uno. Entonces, habiendo mayoría, entonces esta comisión pesquisidora concluye y elaborará el informe correspondiente, el cual informaremos al Pleno del Congreso de la República para que ahí se tome la decisión final. Pero esta comisión concluye que no procede recomendar levantar el antejuicio al ministro de Cultura y Deportes. Con esto se da por concluida la labor de la... Por una previa. Gracias. Solo que mencione que quede en el archivo que yo voy a razonar mi voto, señor presidente, y entonces
para que sea considerado al momento de... Con mucho gusto, diputado, ya había quedado constancia cuando usted tomó la palabra, pero el diputado Guzmán va a hacer un razonamiento de voto por escrito. Entonces, como les decía, con esto solo vamos a elaborar el informe, lo vamos a someter a la firma de los diputados y con esto se da por concluida la actividad y el razón de ser de esta comisión pesquisidora. Buenas tardes a todos. Y es de esta forma que llevamos hasta ustedes a través de la señal de Canal 9 del Congreso de la República el desarrollo de la sesión de la Comisión Pesquisidora que analizó el expediente 33/2018 promovido en contra del ministro de Cultura y Deportes, José Luis Chea Urruela. Y pues con el voto de 4 de los 5 diputados que integraban esta Comisión Pesquisidora, pues esta instancia procede a que no proceda levantarle el antejuicio al citado ministro. Y pues con un voto razonado del diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, Mauro Guzmán, pues quien votó a favor de que este antejuicio pues sí tenía materia de para continuar. Y pues nosotros siempre le invitamos a que siga la señal de Canal 57 de Claro TV Avanzado para estar mayor informado de todas las actividades que realizan los diputados al Congreso de la República, así como el trabajo de comisiones, las sesiones plenarias del Congreso de la República, las cuales se llevan a cabo los martes y jueves, la instancia de jefes y subjefes de bloque, que normalmente pues llevará a ustedes a través de este canal los días lunes a partir de las 12 horas. Y pues les seguimos invitando a que siga en sintonía de Canal 57 de Claro TV Avanzado y de nuestras diferentes redes sociales. En Facebook nos encuentra como Organismo Legislativo, en Twitter como @congresoguate y en nuestra página web www.congreso.gov.gt. Hasta la próxima.